Pasar por un divorcio es un camino difícil y en medio de todo no debemos olvidar la importancia de las finanzas. Aquí están los errores financieros más comunes que debes evitar durante un divorcio. El primero, pelear por la casa conyugal. Es emocional, pero recuerda, la propiedad puede llevar consigo costos ocultos. 2. No olvides los impuestos. Tu situación fiscal cambia y debes comprender cómo afecta a tus finanzas. 3. Las cuentas conjuntas deben separarse. Abre tu propia cuenta bancaria y protégete de deudas compartidas. 4. Conoce tus finanzas. La ignorancia no es una defensa, así que asegúrate de entender todos los activos y pasivos que tienes luego de tu divorcio. Y recuerda, un abogado especializado en divorcios puede marcar la diferencia en tu caso. Si necesitas asesoramiento y apoyo profesional para tomar decisiones financieras en situaciones familiares como esta, Mikhailichenko está para ayudarte. Contáctalos en el bufete de abogados de Mikhailichenko. Ellos te guiarán en tu camino hacia un nuevo comienzo financiero. Mi nombre es María Mikhailichenko de Mikhailichenko Law Office. Hablamos español y ayudamos a nuestros clientes después de más de 10 años en derecho familiar, accidentes de tránsito, documentos de herencia y compraventa de bienes raíces.